escalas de tendencia central. Entonces me dicen, vamos a tomar como referencia el grado octavo 3. Se le encuestaron a 19 estudiantes del grado 3 cuántas horas a la semana estudian en la casa. Listo, y se obtuvieron los siguientes resultados: 7, 5, 1, 1, 4, 1. Pues esta tabla de resultados. Aquí están los 19 datos. Muy bien. Ahora me piden, vamos a determinar primero que todo la moda. La moda se refiere al dato que más se repite. Entonces vamos a buscar en la tabla de datos cuál es el dato que más se repite. Como pueden observar, es el 1 el dato que más se repite, que se repite 7 veces, 8 veces. Muy bien, entonces vamos a encontrar como moda una hora, que es el dato que más se repite. Continuemos con la media. La media no es otra cosa que el promedio. Para determinar el promedio, entonces, sumamos los datos y los dividimos por el número de datos. Entonces, al sumar los datos, ¿cuánto me da? Entonces, 7 y 5, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 31, 39, 41, 48, 50, 56, 57, 58, 59, 60. La suma me dio 60. Y divido por el número de datos. Corroboremos cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Divido 19 y me da una... dividiendo 60 con 19 me da 3,16. Quiere decir que la media es de 3,16 horas. Por último, la última medida de tendencia central es la mediana. Para determinar la mediana debemos organizar los datos de menor a mayor, como aquí los representamos. El dato de la mitad corresponde a la mediana. En este caso, el dato de la mitad corresponde a 2 horas. Concluyamos. De esa tabla de datos, podemos concluir que la moda es una hora, que la media es 3,16 horas y que la mediana son 2 horas. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, educandos.